Y continuamos. En cuanto vea a ese Tarco Montaraz, le voy a hacer sufrir. Creo que si no se cogía información. Me siento como si hiciera semanas que no tenemos una buena pelea. Debería retar a alguien a un duelo por practicar. Gracias. Todavía tengo por aquí. Pues por atrás, ¿no? Matarañas. Y encontrar la otra. Ah, ¿cómo les dimos en la última batalla? Y digo yo, cuando voy por aquí, me voy. Con todas las trampas que hemos... ¿Qué? ¿Habéis oído eso? ¡Este Uruk que está muerto! Aquí no hay nada, absolutamente nada. ¡Me tomas por idiota! ¡Digo que hay algo por ahí! ¡Nuestros arqueros! ¿Qué ha sido eso? ¿Mm? ¿Alguien intentando colarse? Son muy ñordos, ¿no? Hacer.
se te ha olvidado? Esperando tanto tiempo. Creo que se ha movido algo. ¡Tú! ¡Tú! La marca que me dejaste aún arde profundamente. ¿Pero cuánto sabe? Que me has hecho un favor al morir así. Vale. ¿Qué son esas torres de plata? Luces que nos guiarán en el país de la sombra cuando todas las demás fallen. Pálidos reflejos de la luz de los dos árboles y recuerdos de un reino perdido.
días echando humo. Ya sabes lo que eso significa. Más armas y más matanza. ¡Allí! ¡El Tarco! Pague por sus crímenes contra nuestro amo.
Punto de habilidad. Los primeros mensajeros han llegado al campamento. Informan de que ha habido pocas bajas. Hemos asestado un fuerte golpe a las fuerzas de Mordor que nos asedian. Ojalá sea verdad y no mera cháchara. ¡Egador! ¿Qué noticias traes? Dicen que hemos logrado una victoria monumental. No vas a necesitar todas esas ácelas que has estado moliendo, amigo. Son pocos los que necesitan curarse hoy, y aún hay más. Dicen que el Rey Dorado trajo consigo un gran premio. ¡El mismísimo Sauron cargado de cadenas! Vale. Me he pasado toda la vida en la frontera de Mordor, creyéndolo muerto, sin saber las historias que albergaba. El País de la Sombra está despertando de un largo sueño. Aún tienen muchas historias que contarnos. No. Yo estaba custodiando esclavos en la excavación. ¿Qué pensáis del nuevo jefe? No estoy seguro aún, pero parece más duro que el anterior. Veremos lo fuerte que es cuando libre su primer combate. ¡Qué ganas! Dicen que peleas mucho. Hay un asesino por aquí. Bienvenidos a la Puerta Negra, gusanos. Vais a levantar torres de vigilancia para nosotros. El trabajo duro será recompensado. Señor,
¿Quiere decir que si trabajamos mucho nos recortarán la sentencia? Sois todos unos traidores, asesinos y ladrones. Cuando hablo de recompensa, me refiero a que no os arrojaremos a los cárabos. Diplomacia, no es todo puro. Eso. Los hombres no son soldados. No están listos para morir. Todo lo que vive debe morir. Solo el hombre afronta el misterio de lo que hay más allá de la muerte. ¡Partid de los huesos! Para seguir a Luuk. Yo veo mejor que cualquier mortal. Mata al Capitán Orko. Si le cortas la cabeza a la serpiente, el cuerpo morirá. Arqueros, debo dejar ciego al campamento. La única comida que queda es un cajón lleno de pescado. Oí al esclavo suplicar clemencia, suplicándote por su vida. Como se escape otro, nos quedamos sin postes. Estaba alerta por su vez a esa maldita aparición. Cualquier esclavo que intente escapar morirá de hambre en el poste. ¿No habéis oído ese ruido? Porque os castigaré yo mismo. ¿Te creéis? Soltad al globo.
nada de ceder. ¡Muere! No quería matar, pero no. Te voy a matar. Bueno, al final se puede hacer. ¿No? ¿Es que no escuchas? Te enseñaré cómo se usa. No moriste hace 10 años. Deduzco que no vienes a arrestarme por traición, capitán. Somos todo lo que queda de aquella guarnición, Hirgon. ¿A qué has venido, pues? Busco un esclavo que luchó con la mano negra de Sauron. Más bien, huyó de él. ¿Lo conoces? Claro. Lo estás mirando. Y los siervos del Señor Oscuro. ¿Lo sabes? Quizá. No es momento de guardar secretos. Llevo aquí desde hace semanas. Calma. Ven al campamento de los proscritos. Preguntaremos allí. Estaré ahí. Gollum. Solo es un orco. No. Alguien que quiere ser visto. Tengamos cuidado.
de la atención de la mística doctor. Encuentra y después. ¿Hay alguien por ahí? ¡Todos a la vez! A mí no me dan miedo los Karagors. La próxima vez que vea uno, aprenderé a montarlo. Tenemos que aprender a montar, Kraus. Si la aparición puede montarlos, nosotros también. ¿Qué tipo de roedor merodea por las sombras? Algo de gran poder dejó su marca en él. Lo percibo. ¿Y percibes respuestas? Para ambos. Encontrémoslo. No debería ser arduo. Esas huellas no son de hombre, pero tampoco de bestia. Razón de más para investigar. ¡Muere, gusano! Cuidado,
La criatura nos lleva a un peligro. Y los proscritos se merecen esto. Las cadenas del hombre siempre terminan en grilletes. Parece que esa criatura sabe trepar. Los esclavos de Jimu han huido al fin. Si fuese mi campamento, habrían pagado el primer intento con sangre. Cortadles las piernas y que caben con los... Tengo la sensación de que saben más de mí que yo mismo. ¿Cómo va a saber un roedor nada sobre un espectro? Está conectado a mí de algún modo. Lo noto. Los hombres han regresado a algunos luchadores de la resistencia. Generándonos frente a todo el campamento. A este paso... Las paredes no la detienen. Casa élfica desconocida para mí. ¿Es esta mi herencia? Son inscripciones de Ithildin o Luna Estrella, hechas de Mithril. Albergan recuerdos del pasado lejano. Su conocimiento puede ser veraz o engañoso.
Las huellas de ese ser llevan hasta la cueva de ese Caragor. ¡Ahí! ¡Está corriendo! Ah, las arañas. Se pisan en más. Brujería es una reliquia familiar. ¿Recuerdas? Imágenes aisladas, sí. Aunque preferiría que no. Tu familia, quizá el dolor sea lo que nos une. ¡Criatura malvada! ¿Qué quieres? Claramente, ¿no? ¡Deprisa! ¡Se escapa! Esa cobarde criatura acecha por aquí. Lo recordará, mi tesoro. Nos ocuparemos.
es nuestro. Debemos recuperarlo. Calma. Calma, mi tesoro. Al cuello. ¿Creías que me sorprenderías? No, no nos hagas daño. Pregúntale por la joya, ¿qué sabe? Amo luminoso. Sí, lo conocemos. El amo luminoso vino a nosotros en sueños. ¿Tú me ves? ¡Sucia criatura! La verdad es que estoy mejorando todo muy raro. Un tanto raro esto. Vale, pues creo que lo vamos a dejar. O podría matar al GPS. ¿Por qué tantos esclavos suplican por sus vidas? Solo intenta hacerte bajar la guardia para poder.
Sean dos, me está desgraciando malamente. Ahora sí, momento de dejarlo por hoy. ¿Quién eres, Espectro? ¿Qué quieres de mí? Si tengo un nombre, lo he olvidado. La Mano Negra me convocó y acudí desde el vacío. Continuará.